Se viene una nueva temporada de Tecnópolis. Es el lugar que te permite disfrutar de un montón de programas para ir con la familia y que va a arrancar este viernes 3 de febrero y va a continuar hasta el próximo 5 de marzo. Este parque temático del Ministerio de Cultura de la Nación que arranca con la cuarta edición de Atardeceres de Tecnópolis. Además de los espacios interactivos, las atracciones icónicas. ¿Icónicas? Bueno, la Tierra de Dinos, el simulador de Aerolíneas Argentinas, el Club Verano de Paca Paca con Samba y Nina, Arrorró para las primeras infancias, el espacio Fábrica, el lugar, la muestra participativa en homenaje a María Elena Walsh, Identidades sin Límites, la muestra Bichos y muchos más. Cada fin de semana Tecnópolis va a celebrar con festivales temáticos. De Mil Amores por el Día de los Enamorados va a ser del 10 al 12 de febrero y ahí arranca. Para las infancias también va a haber espectáculos de teatro, música, circo y clown de la mano de La Pipetua, Los Raviolis, Canticuénticos, Pim Pau, Laura Migliorsi, La Posta, Dúo Karma, Los Cazurros y siguen las firmas, pero se nos corta el tiempo. También va a haber recitales como la de Elio Valdés, Masacre con ese crack que es Wallace, Dos Minutos, Mía, Lara 91K, Agarrate Catalina, Jambao, Villa Diamante, Santicelli y muchos más. Tecnópolis busca despertar vocaciones en las infancias y enseñar a través de la experiencia. Por eso va a inaugurar nuevas atracciones como Ciencia en Movimiento, un espacio con experimentos lúdicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del CONICET, un campamento literario y la Plaza de Arte a Cielo Abierto con talleres permanentes, entre otras propuestas. ¡Más! ¡Hay más! También, como siempre, el parque va a seguir brindando beneficios a sus visitantes, como por ejemplo con el vacunatorio amigable. Sí, te vas a poder hasta vacunar en Tecnópolis.